Hola amigos, enemigos, amables madres y chiqui, este es el teléfono que quiero devolver. Ese es el Samsung S10 mío. He estado pasando data de ahí acá. Por ejemplo, aquí al enchufarlo dice que como darle permiso. Y por ejemplo, uy, no, no se puede ignorar eso. Por ejemplo, voy al principio. Ay, tengo problemas con. Bueno, a ver si sale hoy. No debe salir data aquí. No. Voy a desenchufarlo. Y enchufarlo. Enchufarlo. Dice, ok, escoger este. Montarlo. Ese es el aparato. Abrirlo. Ahí está. Voy a poner los datos en la S10 data. Eso lo escribí yo, pero aquí está todo lo que he pasado. Y por ejemplo, me devuelvo al principio. No, aquí. Ahí es, esto es lo que está dentro de el teléfono. Por ejemplo, lo que está guardado, los documentos. Por ejemplo, escojo. Por ejemplo, este. Lo escojo. Y después voy aquí y quiero moverlo o copiarlo. ¿A dónde? Lo voy a copiar a aquí. Voy a poner una carpeta. Crear una carpeta que se llama. Documentos DOCU documentos así lo nombro así y ahí está vacío, entonces escojo OK y pongo copiar, entonces está copiando los datos. Y este, cuando llegue ahí, es ya lo copió. ¿Sí ve? Ahí. Para verificar, voy a aquí. S10. Documentos. Sí, ahí está lo que copié. Sí, copié todo eso. Entonces me voy a decir que ya copié todo lo que necesito. Entonces, ay, perdón. Ay, perdón. Estoy aquí. Entonces ya me puedo desconectar. Ah, ¿cómo me desconecto? Ah, también se podría verificar. Fo en fotos, en como la gallery, se podría ver que haya yo pasado todo lo que necesito pasar. Está en la gallery, digamos, yo uso un programa
de Gallery diferente. Entonces, esto es, uy, miren todo esto. Ok, aquí está. Screenshots. Sí, images, messenger. Sorted. Ahí dice cuántos tengo ahí. Eso. Este assorted lo tengo copiado acá. O sea que todas estas fotos que están aquí las puedo borrar. Las puedo borrar. Ya. Pero en vez de escoger delete, voy a hacer el hardware reset. Y según lo que dijo un señor, se puede hacer aquí en settings, en yo creo que se va hasta el final en el about phone y se va aquí software update reset. Y aquí reset all settings, reset network, reset factory data reset. Se escoge factory data reset. All data will be erased from your phone, including your Google account, download the app, music, pictures, all other users that service provided, the decryption key for files on the SD card. You will not be able to use the encrypted files on after you use your device. Private key stored in Samsung. You are currently signed into the following accounts. Todo esto se va a borrar. Todas estas cuentas de Gmail. Todo eso tengo que asegurar que sí lo voy a hacer. Que he hecho los backups. Y todos estos programas los voy a borrar. ¿Sí? Todos estos, no más. Yo creo que tengo más. Los siguientes van a ser desinstalados. Algunos de Samsung van a ser reinstalados, pero van a estar vacíos. Porque el teléfono cuando se compra, algunos de estos programas ya lo tienen, pero otros los he instalado yo. Ok. Entonces, reset. Tip, you can do this. Ok. Reset. 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 ¿Seguro? Sí. Dice que se debe tener la batería a 10% mínimo, entonces no lo puedo hacer. Tengo que parar y cargar este teléfono antes de hacerlo. Y también se puede desconectar esto. Me voy a desconectar de este, pero para desconectarme en una manera sana hay que hacerlo así. Hay que desmontar, unmount. Este es el aparato que, pues, el espacio donde estoy guardando los datos, lo llamé 915GB. Lo voy a desmontar. Lo estoy desmontando y ahora lo puedo desconectar. Ok. Y ahora voy a cargar con este.
A ver si me alcanza. Tengo un cargador aquí. Bueno, lo paso aquí. Lo meto aquí. Y ahora está cargando. ¿No es cierto? Sí. Está cargando. Déjame ver. Ahí está. Esto me puedo salir de ahí. A ver si se está cargando. Sí, está. Está cargando. Tiene el símbolo de cargar. Entonces tengo que esperar hasta que. Uy, porque está desenfocado. Ok. Tengo que esperar a que esté cargado. Hasta que esté cargado al 10% o más. Entonces voy a pausar y después continuo. Ok, ahora está al 17%. Y ahora voy a meterme a resetearlo. Settings. Se baja al final. Uy. Oh, ya está al final. Ok. Se me va en el sobre el teléfono. Se baja a reset. Se hace factory data reset. Y ahí se lee que esto va a borrar la cuenta de Google, lo que se ha instalado, la música, las fotos, otras clases de data del usuario, una llave de descripción para los archivos que están en la tarjeta de SD. No va a poder usar los archivos en el SD card encriptado después de hacer. No tengo tarjeta aquí. Okay. Estoy signed in a estas, pero pero sí, ¿esto qué es? Reddit, WhatsApp, mi Gmails, ¿qué es este? Este es Twitter, pero no importa. Porque lo tengo en el en otros teléfonos y me puedo. Espero que tenga apuntado el password para esos, pero sin se, no se, se me haya olvidado, entonces lo reseteo. Estos son apps que van a ser desinstalados y algunos pueden que sean reinstalados. Como algunos de Samsung van a volver a ser reinstalados para el nuevo usuario. Ok. Ay, ¿por qué no, no quiere enfocar? Ok. Se ve muy, muy brillante. Ok, voy a resetear. Es, ahí dice reset. Ay, no puedo. Vamos a ver si puedo bajarle. El ISO. Oh,
Sí. Okay, qué bueno. Es que está configurado que hay que hacerlo todo manual. Es más, es para los profesionales como ajustarlo manualmente. Entonces ya está un poco mejor. Entonces voy a resetear. Y aquí hice el tip que se puede usar Smart Switch. Eso ya lo hice un poquito. No lo quise hacer completamente porque okay, el pin number lo entro. Delete on. Toda su información personal y apps van a ser borrados y no pueden ser recuperados. El data que se ha sido backup a la tarjeta, pero ya quité la tarjeta. Entonces, delete all. Verificar que ese soy yo. Ahora espero que me recuerde el password. Si ese era, oh, sí, ese era el password. Está shutting down, está borrando. ¿Ya? A ver, está borrando ahora mismo, dice. A ver si puedo enfocar. Oh, no es. Me enfoco manualmente. Está borrando. Oh, se fue. Está reiniciando, parece. ¿Por qué se ve así? Okay. ¿Qué estará haciendo? ¿Será que está instalando los programas esenciales? No sé. No dice nada. Ya está reseteado, está formateado a la fábrica. Como salió de la fábrica.
Welcome, bienvenido. ¿Qué idioma quiere usar? Voy a escoger español. Uy. No. No, no quiero. No, quiero español. ¿Correcto? Sí, lo escogí. Aceptar. Inicio. Ok. Para su reviso, acepto los términos. Acepto la política de privacidad. Acepto el envío de datos. Acepto todo. Permisos de dispositivos, teléfono, actividad física, calendario, acepto. Añadir red, entonces me voy a conectar al wifi de la oficina. A ver si se conecta a la oficina. Sí, buscando actualizaciones. Creo que sí. Preparando el teléfono. Este proceso podrá demorar unos minutos. Preparando el teléfono. No, no sé si está usando el internet para bajar lo último, como las actualizaciones para el teléfono. Puedes transferir tus apps, fotos, contactos, cuentas de Google y mucho más. Si no copiar, voy a escoger no copiar. Comprobando información. Acceder. Usa tu cuenta de Google, correo electrónico. Oh, entonces hay que usar una cuenta de Google. O se podría omitir. Omitir. A ver. Sin una cuenta de Google no podrás descargar aplicaciones, música, juegos de Google Play. Rehacerle una copia de seguridad. Activar función de protección del dispositivo. Omitir. Sí. Ok. Voy a omitir todo de reconocimiento, o sea, configurar la cara, las huellas, el patrón, el PIN, contraseña. Voy a omitir todo eso, saltar de todo, de todos modos. Revisar apps adicionales. Que si quiere descargar las siguientes apps, voy a decir no. Y, o sea que no va a instalar eso.
No quiero que instale nada de eso. Preparando el teléfono. Correo o número de teléfono de Samsung. Omitir. ¿Desea saltarse todo eso? Sí, voy a saltarme de todo esto. Omitir. Diagnóstico de dispositivo. Como parte de nuestro compromiso para para ubicar más información. Ok, si quiere, se puede deshabilitar o habilitar. Voy a poner en así. Todo listo. Ahora, así sale el teléfono como nuevo. Ahora puedo tomar foto. A ver si hay un símbolo de foto, de tomar fotos. ¿Dónde está el símbolo de foto? Oh, ahí está el. Voy a tomar una foto. Uy. Tomé una foto. Ahora voy a mirar en la galería. Álbums, historia. No hay nada en la galería. Esa es la única foto, la que acabo de tomar. Se puede empezar a usar el OneDrive y bajar cosas. Ahora no. Entonces, ¿qué más? ¿Qué se puede ver? ¿Se puede ver todos los apps que uno tiene? ¿Cómo se sabe? Yo creo que esos son todos los apps que uno tiene cuando uno hace así. Y ahí están todos. ¿No es cierto? ¿O cuál es? Aplicaciones. Estos son todos los apps que están instalados automáticamente, parece lo más básico. No, parece que YouTube ya está instalado. No puedo creer, no lo vi. Está aquí. Sí, ahí está YouTube. Ya está instalado. Y el Gmail, yo tengo en mis teléfonos, yo tengo como 4 Gmails configurados. Y ahí agregar un correo electrónico de Gmail no está. Mensajes. No hay nada. Contactos o llamadas. Contactos. No, no hay nada. Mira, estos son los únicos contactos que hay. Ahí muestra el teléfono. Pero será porque detecta el SIM card.
Pero el SIM card está desactivado. No creo que vaya a funcionar. Voicemail. Oh, va a otro teléfono. ¿Y esto funcionará? Su teléfono no es... Mire, su teléfono no está registrado en una red, por lo que solo puede realizar llamadas de emergencia. Entonces no puedo hacer esa llamada. Calendario. Va a estar vacío, no hay nada. Ir al internet. Bienvenido a Chrome. Aceptar y continuar. Ah, no. Está pidiendo agregar cuenta. Yo no quiero agregar cuenta. No, gracias. Sino... salió un website de T-Mobile con noticias. Ok. Y aquí se puede cerrar todo lo que estaba abierto. La foto que tomé. ¿Qué más? No hay nada. No hay nada mío excepto la foto. Entonces ahora voy a volver a voy a volver a meterme aquí a los ajustes y bajar hasta aquí y acerca del teléfono y bajar aquí y restablecerlo. Restablecer todos los ajustes. Reinicio, restablecer valor. ¿Será aquí? Sí, este es el restablecer. Es el esto está todo en español y dice lo mismo que decía en el en inglés. Restablecer es reset. Valores predeterminados. Se le eliminarán todos los datos del teléfono. Cuenta de Google, bla, bla, bla. Pero eso ya no lo he hecho. Pero va a borrar las imágenes y yo acabé de tomar una foto. Entonces va a borrar eso. Va a desinstalar esto. Entonces yo voy a restablecer. No había tanto para desinstalar. Ah, se podría hacer esto. Ah, no puedo hacer eso porque tengo que para instalar un programa para mirar los archivos. Tendría que meterme aquí y poner mi correo electrónico para poder bajar algo, porque si no toca aquí va a pedir el Gmail. Sí, correo electrónico. Entonces no puedo bajar. No puedo instalar nada. No quiero instalar nada. Pues eso indica que no hay nada instalado. ¿Correcto? Sí. No hay manera de saber qué hay en el teléfono ahorita mismo. Sin instalar un programa que investigue lo que hay en el teléfono. Entonces requiere mi correo electrónico y no quiero hacer eso. Pero... entonces voy a volver a donde estaba a desinstalar todo de nuevo, o sea, restablecer todo, o sea, reset. Lo puedo poner en inglés para así, inglés, administración, idioma, cambiar el idioma a inglés. No. Inglés. Ya está.
About phone. Reset. Restablecer es reset. Factory reset. Este es el restablecimiento determinado o algo así. Es igual. Factory data reset. Eso va a eliminar el todo. La cuenta de Google. System and app data settings. Configuraciones que yo haya hecho. Los apps que haya bajado. No bajé nada. La música. Tomé una foto. Y todo data de usuario. Y el proveedor de servicio. Llave o clave. Llave de cifra. Descifrar. De descripción. Para archivos en la tarjeta SD. Pero aquí yo le quité la tarjeta SD. Entonces no importa. El drive. Estos programas los acabo de instalar. Y los va a desinstalar de nuevo. Ahí está el programa de fotos de Google. Pero yo creo que aunque los desinstala, los vuelve a instalar. Okay. Al borrar todo. Entonces está de nuevo borrando. Va a borrar. No tiene mucho que borrar porque yo no le hice mucho. Entonces espero que no, que se demore menos. Uy, perdón. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la primera vez borré todo mi información y salió que ya no encuentro nada. Tendría que poner mi cuenta de Gmail para instalar programas y buscar a ver si encuentro los datos míos, pero vi con el programa de ver fotos que no había nada y tomé una foto y esa la dejé ahí. Entonces ahora voy a volver a meterme y ver a ver si encuentro esa foto. Pues con los programas normales que vienen con el teléfono. Si yo fuera policía, entonces podría instalarle un programa para investigar más y a ver si encuentro mis datos. Pero entonces estoy haciendo esto dos veces, entonces va a ser todavía más difícil porque se ha borrado dos veces. Se borró y quedó todo limpio y se hizo algo y se volvió a borrar. Entonces, si la policía se mete aquí para investigar algo, entonces va a aparecer la foto que tomé. No más. Welcome. Entonces lo voy a dejar en inglés. ¿Qué? Estoy de acuerdo. Y sigo. Permisos. Ok. Ok. Me conecto a la red. Se le olvidó porque se borró todo. Entonces tengo que volver a meterlo. Y David. Ya puse el password y ya se conectó a la red y está chequeando for updates
y está listando el teléfono. Esto lo tenía escrito en español, pero escogí inglés y ahora todo lo está diciendo en inglés. Esta segunda vez. El proceso es igual a antes. Está como actualizando el teléfono y alistando el teléfono, poniéndole listo para un nuevo cliente para poder usarlo de nuevo. Oh, sí. Sí, se podría vender así. Se podría vender y dárselo al punto en que pide el correo electrónico. This may take a few minutes. Esto se puede demorar unos minutos. Que si quiere copiar los apps y data de que tiene en su teléfono anterior, como por ejemplo si se vende este teléfono a una persona que tenía otro teléfono, digamos que se le medio partió o que este teléfono es más nuevo o más moderno o tiene más mejor cámara, entonces se quiere usar este y entonces el otro tiene su data, entonces puede escoger que sí, transfiéreme mis fotos, contactos y todo a este teléfono. Entonces se haría así, next. Pero yo escojo, no haga eso. Se demora mucho, no necesito hacer. Pero eso es para mostrar que estaba listo para hacer eso. Y al hacer eso, entonces el usuario podría pasar sus informes a este teléfono. Entonces, y ahora pide la cuenta de Google para sign in, pero voy a decir skip, o sea, omitir, voy a omitir eso. En vez de next, voy a omitir. Y, pero le dice, ¿estás seguro que quiere omitir eso? Porque sin eso, no podrá poder bajar sus apps, música, juegos. No va a poder hacer un backup a Google o sincronizar los servicios de Google como el calendario y contactos con su aparato. Y entonces voy a decir skip. Sí, estoy seguro. Entonces esto sí se puede dejar como está, creo, y aceptar. Y ahora pide su cara, sus dedos, y PIN y password. No, lo voy a omitir. Sí. Y ahora quiere usar estos apps adicionales. No. Okay.
Son apps de Samsung. Y aquí le pide que si quiere sincronizar y otras cosas con la cuenta de Samsung. La cuenta de Samsung también requiere un email y no tiene que ser Gmail, puede ser un Hotmail o lo que sea, pero yo voy a decir skip. Y voy a decir, ¿estás seguro? Porque sin esto no va a poder tener el Samsung Cloud, el Bixi, las temas. Y va a poder encontrar el teléfono, hacer esto y lo otro y esto. Entonces digo, sí, lo voy a skip. Y esto lo voy a acepto. Finish. Está como estaba antes. Y ahora voy a chequear en la galería la foto que había tomado antes y no está porque no hay fotos. Está completamente vacío. Esto es para mostrar que quedó todo borrado y estoy con mucha confianza que nadie tiene acceso a mis datos excepto la policía que quiera incriminarme por alguna razón o quién sabe, o espías o agentes secretos de algún gobierno o alguna corporación. Por alguna razón, tienen sospecho que soy peligroso para su organización y tienen que buscar alguna evidencia incriminante. Entonces tendrían que poseer el teléfono y usar programas especiales para sacar datos. Pero si esto se entrega a un usuario nuevo, el usuario nuevo no va a hacer eso, va a escribir sus datos encima de mis datos y va a ser todavía más difícil en el futuro sacar mis datos de este teléfono. Porque el nuevo usuario va a escribir encima de los datos viejos y entonces queda muy difícil. Tenía que remover los datos de él y después mirar a ver si ese, con un programa especial sacar mis datos. Y además hice el borrado dos veces. Eso lo hace más difícil porque tomé una foto y la segunda vez no se encuentra. Está limpiecito. Limpiado dos veces. Ok. Gracias. No, estaba al revés. No. Es que estoy usando enfoque manual. Ok. Ahí está el teléfono. El Samsung S10. Listo para entregar. Para recibir un crédito de $800 hacia mi nuevo teléfono que lo estoy usando ahorita mismo para tomar este video. Gracias. Espero que les sirva para algo.